Amigos, una semana más con todos ustedes. Arranca 2019 y tenemos que tomarle el pulso ya al presente informativo, a la actualidad y a la economía ourensanas. Hablando de empresas, Copasa es una referencia, sin duda alguna, en el campo de las infraestructuras españolas, pero también internacionales. En el primero de los apartados vamos a ofrecerles una sección, una parte de la entrevista que hemos hecho recientemente con José Luis Suárez, que es el presidente de la compañía ourensana. Más allá de esta cuestión, abordaremos algunas otras muy consustanciales a un enero caracterizado por la deriva de las rebajas y también de otras variables. Vamos a entrar ya de lleno en el programa, ordenando todos y cada uno de los apartados. Primera invitación, escuchen lo que ha contado a los micrófonos y a las cámaras de Telemiño José Luis Suárez, presidente de Copasa. La constructora ourensana Copasa tiene en cartera obras por valor de 1.590 millones de euros, de los que el 62% son de su área internacional. Su presidente José Luis Suárez espera que este 2019 sea mejor que el ejercicio que concluyó en términos de balance. De este, uno de los hitos es la conclusión de la obra del AVE Saudí. Se trata, dice, de un proyecto que ha dado mucha visibilidad a la compañía. Es un proyecto que nos ha dado una visibilidad extraordinaria. En el mercado de alta velocidad, visibilidad mundial, mercado ferroviario. Y incluso pues en el área árabe, en Medio Oriente, dado lo emblemático que además son las dos ciudades en su cultura, pues también te da una visibilidad transversal, ya no solo en este sector, sino en cualquier sector. Las previsiones son que estemos los 12 próximos años manteniendo la vía, en este caso a nosotros la infraestructura, la vía, Renfe operando los trenes, en fin, cada uno sus cometidos, y que bueno, nos va, bueno, como negocio, como contrato es importante, y aparte nos va a seguir vinculando muy especialmente a aquel país. El crecimiento de Copasa ha venido por el área internacional, sobre todo porque el mercado de las infraestructuras sigue a la baja en España, aunque Suárez reivindica que se mantenga la actividad. Y reivindico nuestra necesidad, nuestra vocación y nuestra idoneidad para tener dentro de ese mercado español una mayor presencia y que una parte más importante de lo que está siendo ahora de nuestra actividad sea en España. La constructora ourensana salió al exterior por el descenso de la obra pública española. Surgió así la necesidad. Ahora la compañía es internacional por vocación. Hay que entender que nos internacionalizamos por necesidad. Eso es una realidad. Hoy seguramente somos internacionales por vocación ya, pero lo comenzamos por necesidad. Hoy no querríamos dejar de estar internacionalizados. Reivindico nuestra mayor presencia en España, pero a la vez no renunciaríamos a la amplitud que nos ha dado la visión internacional. Diversidad muy, muy enriquecedora para la compañía, para los profesionales de la compañía y, en cualquier caso, un paraguas de crecimiento extraordinario, ¿no? José Luis Suárez cree que la estabilidad política es una de las claves para la recuperación de las inversiones y del crecimiento del país. Los empresarios, dice, necesitan estabilidad. Los empresarios añoramos la estabilidad. Aplaudimos los cambios cuando son necesarios, pero queremos situaciones conocidas y predecibles, ¿no? No, el riesgo por el riesgo no es nuestro objetivo. Asumimos los riesgos, pero no es lo predecible, es lo que nos satisface. El presidente de Copasa también se refirió al reto de la obra del AVE en Ourense. Indicó que poco puede hacer el tren de alta velocidad si la ciudad no tiene un plan de urbanismo para desarrollarse. ¿Vamos a querer transformar Ourense con el AVE o ayudarnos del AVE para transformar Ourense sin un modelo de desarrollo de la ciudad? Esto no puede esperar más. Esto es una llamada
institucional a todos los responsables, en este caso municipales, al pleno del ayuntamiento actual, al pleno del ayuntamiento que salga de las elecciones dentro de 4 o 5 meses, de que esto es una prioridad absoluta, esto hay que resolverlo ya. José Luis Suárez también pidió a los partidos con representación en el Concello de Ourense que antepongan los intereses de la ciudad a los de cada partido. No sé cómo es de positivo el que eso sea una parte del todos los días y de la realidad de todos los días. Tengo mis dudas. Bueno, el desencanto va por ahí, quizá. En la entrevista, el presidente de la constructora ourensana dijo que la compañía seguiría siendo ourensana al 100%. Nosotros estamos comprometidos con Ourense. Aquí tenemos... ourensanos son, desde luego, el colectivo más grande de nuestros trabajadores son de origen ourensano. Lógico. Muchos están en Ourense y otros muchos no están en Ourense. Están fuera de Ourense, pero bueno... siguen siendo de Copasa y Ourensanos. Copasa acaba de conquistar 2 nuevos mercados en geografías tan dispares como son Polonia o Bolivia. Planteamos en las cuentas claras un pequeño debate. Tenemos a Luis Rivera, que es presidente del Centro Comercial Abierto Ourense Centro. Tenemos a Benito Iglesias, que es presidente de los empresarios del sector inmobiliario. ¿Hasta qué punto el precio de los alquileres en el centro urbano volatiliza la rentabilidad de los negocios del comercio? Lo planteamos. El alto precio de los alquileres del centro de la ciudad es otra de las dificultades del comercio local. Representantes de los sectores comercial e inmobiliario abordan la cuestión. Se produce el filtro del precio del alquiler, que ya hace que sea inviable, y de hecho no es un hecho que pase solo en Orense, sino en todas las ciudades del estado, que son las grandes marcas las que han invadido, a pesar de que en Orense somos de las pocas en las que aún resiste, hay cierta resistencia del pequeño comercio, de los Asteris y Obelis que decíais hace un tiempo en la región. Totalmente de acuerdo, es así, efectivamente. En el centro de la ciudad, ya antes del año 2005, está totalmente, bueno, pues copado por las grandes marcas, pero también por los comercios que marcaban, por los comercios de toda la vida o aquellos que sabían que habían dado aguantado una trayectoria de años que le había permitido pues pagar esos arrendamientos. ¿Qué pasó? Que a partir del año 2009-2010, cuando empezó realmente la crisis, ahí fue donde el pequeño comercio ya no daba competido. También es verdad que se renegoció a la baja los contratos de arrendamiento en aquellos años. Algunos, no todos, pero algunos propietarios se percataron de que era mejor de que todos los meses cobrasen el alquiler al cliente, que siempre, al inquilino que siempre han tenido y que siempre le ha funcionado. Pero el problema fue que a partir del año 2016, cuando había algunos activos de recuperación, pues de nuevo las grandes marcas y las grandes franquicias empezaron de nuevo a inundar los centros de las ciudades, prácticamente excluyendo al comercio local porque era inasumible esos precios. Y hay una segunda componente que es que no hay un relevo generacional. También. Porque si no, el 30% quizás de los locales de la calle El Paseo, que es la calle que más conozco, si la segunda generación hubiese mantenido, si hubiese quedado, digamos, con el comercio y siguiese en la actividad comercial, bueno, pues seguirían en manos de comerciantes. Yo, mis padres tienen un local en la calle El Paseo y lo entiendo perfectamente, porque ante la tranquilidad de alquilarle el local a un hijo y pensar que a lo mejor no lo cobren, y pensar que si viene una gran marca extranjera que lo tiene garantizado, ya no solo a un año vista, sino a 5 años vista, pues lógicamente ante eso es imposible de competir, ¿no? Porque es que no tenemos esos avales, no tenemos esa capacidad, y porque desgraciadamente el comercio pequeño, el comercio local, cada vez se ha hecho más minoritario. Y somos casi, nos hemos convertido en microcomercio, salvo honrosas excepciones, como grupos de gente que está creciendo y mucho a nivel calzado, y sobre todo en calzado y en textil, en Orense,
De todas formas, nosotros sí lo que detectamos fue que en los años de crisis efectivamente hubo una corrección de precios y hubo una flexibilidad por parte de los propietarios, ¿no? Que a partir del año 2016, relativa, no por relativa. Parte de todos, pero por parte claro, de algunos, relativa. A partir del año 2016 esa tendencia cambió y el problema fue que solo hay una calle céntrica, dos calles céntricas, y esas son las que realmente, las grandes firmas son las que quieren estar posicionadas. Pero ¿no? Porque son las que funcionan, es que realmente, desgraciadamente, sí, pero hemos pasado de un Orense con un potencial económico fuertísimo, porque aquí estamos a las puertas del casco histórico, el casco histórico es un páramo, desgraciadamente. Efectivamente. De aquí para allá los locales no valen prácticamente nada. Es una desgracia, pero es una desgracia para el barrio porque está perdiendo población, está perdiendo dinamización y estamos notando pues que no hay una sensibilidad por parte de quien correspondiese. Bueno, pues vamos a dotar, lo que sea, vamos a fijar población en este tipo de barrios y sobre todo diversificar la oferta comercial, que es lo que hace que el barrio, que es lo que los barrios, sobre todo los cascos históricos, funcionen. Yo creo que en eso hay ciudades que nos están dando pautas de cómo se puede hacer. Y aquí nos estamos quedando un poquito atrás en ese aspecto. Bueno, la realidad es que, a ver, nosotros concretamente desde FEGUI, ¿no? Siempre llevamos mucho tiempo diciéndolo, hacía falta una planificación distinta, sobre todo dentro de lo que era el plan de general de ordenación urbana, que mucha gente piensa que un pisou solamente es construir en vertical o horizontal. No, es todo. Es que lo es todo, o sea, porque un plan general son dotaciones, son servicios, son infraestructuras, y un plan general también es un plan general precisamente adaptado al comercio, donde se incluye la movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos parámetros, efectivamente, lo que nosotros ya llevamos diciendo hace tiempo es que se podía extender lo que es primeramente la peatonalización de las calles para extender la zona comercial, que no solamente fuera la calle Santo Domingo y la calle del Paseo, las predominantes, sino que se extendiera al semicentro, por lo menos. Ya, y concretamente eso. Es planificación. Bueno, es lo que te voy a decir yo, precisamente, porque, entonces, como nunca hubo una planificación de ciudad a 25 años vista, es que ahí está. Cosa que en ciudades como Vitoria, que son los número uno, San Sebastián, Bilbao, Palma de Mallorca, Pontevedra, son porque nunca tuvo referentes nadie hoy a nivel claro, europeo, pero porque aquí, nunca nadie tuvo proyecto ni un modelo pensamiento de ciudad, a cuatro años, de acuerdo, pues, claro pues que así sí. Estamos. Entonces, claro. Pues es lo que, no sé, quizás es lo que nos toque vivir. A día de hoy, tal como están las cosas, tal como está urbanísticamente la ciudad, en todos los sentidos, la respuesta es que el comercio local prácticamente está excluido del centro de la pues ciudad. Pues yo voy a ser positivo y pero te voy no, a decir pero rotundamente voy a decir, pues, que no, y porque no puedo dar ejemplos, no sé si debo dar nombres, pero en la calle El Paseo, cada vez de las pocas firmas que han entrado últimamente en la calle El Paseo son firmas que han nacido en la calle San Molijan, que son chicos del Couto, chavales de 40 años que están abriendo en Coruña, voy a decir nombres, yo creo que es bueno decir nombres, Cuatro Elementos, por ejemplo, está Jorge que empezó con una tiendecita sneaker, ya tiene local de al lado, es decir, vale, tenemos la invasión de los grandes monstruos que nos invaden como si los Estados Unidos quieren invadir Europa entera, pero por lo pronto hay un grupo de comerciantes jóvenes, súper preparados, que están accediendo a ese tipo de locales. Claro, no es como hace 25 años, pero es que el comercio no es igual que hace 25 años, Orense no es igual que hace 25 años, y la población de Orense no es la misma que hace 25 años, desgraciadamente. No, pero sí, a ver, si claro. Yo aplaudo esas iniciativas, creo que las aplaudo, pero siempre. Pues yo creo que las hay que poner en valor. Pero es claro decir, que sí, que nos invaden los de fuera, pues ya sabemos más, que nos van a invadir. Es que los de hay fuera. Que ser realistas, si realistas. Sí, sí, no, no, sí. ¿Quién más realista, pagar? Mira, Benito, más realistas, que somos los propios comerciantes, no lo somos. Ya nada, lo sé, pero el tema la es. Claro. Para un chico, para un emprendedor que empieza hoy, imagínate, ¿no? No, es imposible. Claro, es inviable, el emprender pagando un arrendamiento de 8.000 euros al mes. No, es inviable. Es inviable. Es inviable, es inviable. Tienes que tener una cierta estructura y una cierta trayectoria. Efectivamente. Pero bueno, efectivamente. Pero es que es inviable pagar 1.500, 1.200 euros en la Plaza Mayor. Que no, o pagar 2.500 euros en Santo Domingo por un muchinche de 40 metros cuadrados. Que no solamente eran las grandes firmas las que ocupaban el paseo, porque tengo que recordar que parte de este problema empezó con las oficinas principales de las principales entidades bancarias claro, los bancos fueron que fueron claro. Los que a principios del año 2000, y, después, y hay que recordarlo, y que reventaron los precios. Sí, y después quien vino reventaron a dorar la píldora, la Xunta de Galicia, cuando tal, y empezaron a alquilar los locales a todos los amigotes y pagar la Xunta por entresuelos 8.000 euros. Hacemos ahora una pausa para la publicidad, volvemos de inmediato. Hasta ahora.